visto unos papeles por ahí. ¿Y eso qué? Ay, corazón, sí que estoy preguntando por... ¡Profe! ¿Qué pasó? Profesorcita, chulo, precioso. Claro, usted no quiere. ¿Nos da permiso de primer video y ensayar allá afuera? Así tenemos más espacio para... Por favor. Sí, qué joven. Alicia, ¿me hace un favor? Búsqueme a ver si no he dejado por ahí unos papeles que no encuentro. Sí pueden salir, pero Alicia, usted hágame el favor, sigue buscando por unos papeles así. Son blancos. Mira, le voy a enseñar cómo. Tienen que decir esto, mire. Esto así. Va. Va, me lo busca. Por favor. Va. Ya vuelve. Bye. Ay, no, yo estoy preocupada, prima. Yo no sé qué voy a hacer porque no he hecho la tarea de música y es para mañana. Pues ni yo tampoco, prima. ¿Cómo dicen vos? Porque la verdad es que el profe desde hace bastante nos dijo que hiciéramos esto y yo, por andar haciendo otras cosas, no he tocado eso. Ah, no, pero mira, no me vayas a echar la culpa a mí después. No, prima, sí, también es culpa mía porque por andar haciendo otras cosas he hecho todo menos la tarea. Ya ves, siempre dejamos todo para última hora. Pero no, mejor no nos preocupemos y pensemos que vamos a bailar o cantar. Ay, no, me preocupa esto. Venite, hagámonos para acá porque ya andan jugando los bichos, ¿ves? Ay, sí, mira. Pues sí, vos. Mira, ya ensayaste más o menos la canción. No, y vos ya ensayaste la canción, tu profe. Un poquito, vos. Como el profe dijo un minuto, pero yo creo que no vas a cantar, va. No, es que... Fíjate que yo cantar no quiero y además que no puedo. Ay, era todo raro. Ajá, ya ando con todo. Así que no. Hay veces que quedamos que ensayar en mi casa tan siquiera, no sé, es en la tuya. No, la tuya porque no vaya a ser y mi mamá se entra. Y fíjate que no sé si me puedes conseguir una pelota porque esta ya está toda pinchada. Bien, creo que ahí... Ajá, y todos los que ensayamos, después vamos del luchero a traerla. Va. ¿Va? Va. ¡Pau! Sí, ¡tato, no me quiero encontrarte! Ponte aquí. ¿Quién es? ¿Hugo viene de ahorita? ¿Qué te pasó, bo? ¿De qué? Mira cómo venía. ¡No me... ¡Para, me atravesó! ¡Pasá, pues! Y cierra la puerta porque yo aquí a comerme mi fruta. Meñito. Ah, meñito. Va. Solo porque vos a ver me compartís tu golosina. Pues que por eso te quiero, gracias, meñito, por compartir tu frutita. Va, para que veas. ¿Se sabe, André? Pero aquí no como, mira. Pero acércate que siento que estamos hablando del otro lado del teleférico. ¿Del otro lado del teleférico? Sí. No, hombre, no, Fred. Solo que no sé qué. Mira. No sé qué es el teleférico, espérate, pero... No sabes qué es el teleférico. Mi mamá Chepa me decía. De hecho, mamá Chepa es la de las manzanas. No fueron los bichos los que me la trajeron. ¿Entonces me vas a compartir tu golosina? Sí. No, espérate. Sí, pero... Aunque a veces no quiero. ¡Ah! No, bellita, sí. Ah, pues si yo te he dado esto. Lo bueno es que... ¿cómo te van las clases? ¿No, no has tenido problema? Mira, para serte sincero, profesor, se enoja que coman la profesora. Pues sí, el maestro bien sabe. Una de las reglas es no estar comiendo clase. Pero yo como calladito. Es falso. Uno siempre está haciendo bullo cuando está comiendo. Ni que fuera ratón. Mira, mordela. Mira, vos la mordés más grande. Uh-huh. Mordela. Uh-huh. Va. Vaya. Bien. No, pero... ¿O no la querés? Devolveme. No. Entonces. Mejor. Mira. ¿Qué pasó? ¿Te acordás por qué venía? Corriendo. Porque sos loco. Una mosca, Hugo. Espérese, que creo que es la Renata que se le paró. ¡Ah! Como la Renata, ¿te has fijado que la Renata tiene una mosca? Tiene. No, yo creo que la de la Renata. Ya pues. De molestar a la pobre matata. Mira, pero... Que no es tarde ya. ¿No?
Está temprano. ¡No me la clase! ¡Ay! ¡Ah, si venías! ¡Pues sí! ¡Jurate! ¡Barbaridad! ¡Subiste el pantalón! Porque está difícil y me duele la pata. Hay que acordarte como comprar los 5 puntos que se lo van a dar. Mira, ensayando. ¿Qué tal? El profe dijo que iba a dejar unos papeles donde no sé quién, un señor. Yo venía preocupado que había venido a... No, hombre, eso también no, yo siempre. Hasta nos dio tiempo para ensayar, Huguito. Pues sí, mira, aquí estamos. ¿Y usted dónde ve? ¿Todo mojado viene? No, un perro se me atravesó, ya ves. Pues sí, sigamos ensayando. Oye, ¿y eso qué? Mambo. Mambo. Queremos, mambo. Mambo, así. ¿Cómo se baila eso? ¿Y usted ensayó? ¿El qué? Huguito. Y que no sabe que la tarea es para hoy o para mañana, no sé qué día. ¿Era de cantar o era de...? Mire, nosotros ni sabemos ya, porque nosotros ahorita estamos. Ajá. Es cierto, la tarea. Sí, la segunda oportunidad. ¿Y cómo se va a dar cuenta si solo comiendo pasa? Ensaya y muévalo así. ¿Sí? ¿Qué tal? No, es que. Ahí sale el chuquito. Ve, yo no, yo ya me echaron de allá, me echaron del portón, yo no me voy a salir. Es más que no haya la canción por tu culpa. Ve. Aquí está. ¿Qué canción? Ay, la canción del coro. No, no puede bailar. No. ¡No te hagas, Huguito! Yo solo estaba bien aquí, fíjate. ¿Y qué crees que hagas? ¿Qué te salga? ¡Saliste! No. Aquí me voy a quedar. ¿Por qué estás llorando, Huguito? Yo me estoy viendo de esa cosa. ¿Qué? De un chilillo bailando. Y yo que estás ensayando. ¿Y por qué estás matando pucos? Así, así, te vamos, de verdad. Así vamos.
ese que no sé cuál es ese que hace mi primo, pero siempre se le ve chivo. ¡Es como altura! Ustedes parecen una chipora. No, pero la altura que tú eres así. Sí. Por haberme hecho burla, me la voy a explotar, ¿ves? ¡Lucha! No necesitas la, no necesitas la dinero, vos solita vas a ganar. Dios, ya me agarró la tarde, pero antes que me agarre la tarde, pensé. Una cosa, antes que me olvide la comida. Suscríbanse, denle like, compartan, toquen la campanita, toquen ahí, toquen todos lados. El asunto es que se suscriban. Y síganme que nos espera algo nuevo en el canal.